We all know that money is just an example of currency, the exchange. It is the one we think about most often. The exchange of a commodity that is traded for money that is then traded for another commodity or piece of commodity is a non-linear cyclical flow, currency. But upon closer examination, it is clear that money is not the only currency. And even what we think of as money is a socially embedded construct. But it is easy to see how the exchange for commodity goods and labor can be performed with other mechanisms of currencies. There are lots of currencies. If I offer a meal to a guest, the network that mobilized and materialized itself in the invitation to share a meal is the mechanism of the currency. This is the currency that runs on networks. There are other kinds of currencies. We have social currencies, we have economic currencies, we have symbolic currency. One national currency itself does not necessarily represent the same value in different scenarios, because they are surrounded, they are embedded in social scenarios. And these multiple currencies are multidimensional, and quite often, if not always, there are multiple currencies and multiple flows moving in multiple directions. Exchanges of love mixed with money and meals and labor and debt and gifts at the same time as check accounts represent another set of flows, and relationships or social and family and national networks represent other distinct sets of flows with distinct operational rules. In 2014 and 15, a group of researchers working in Mexico tried to get a better understanding of how these flows of resources, networks, and social and physical currencies are juggled as people strategize at making do. Researchers looked at two border communities where they could frame these flows of currencies as flows between regions with distinct national currencies and normative practices. We are talking about social groups that move physically, symbolically, culturally, between different scenarios. Researchers looked at migrants and inhabitants who live on the U.S.-Mexico border in the sister cities of Mexicali, Mexico, and Calexico, USA. Antes de entrar a Estados Unidos, incluso antes de salir de Estados Unidos para pasar a México, vemos un sinfín de casas de cambio. La mayoría de la gente que vivimos en frontera nos levantamos con un ojo a la casa de cambio y al tipo de dólar, ¿no? Está en pesos y en dólares. Ah. Sí, y una parte en los pesos con las tarjetas mexicanas y otra parte con dólares con las tarjetas americanas. Mexicali is a classic border town. The comings and goings are constant. Thousands of people and hundreds of trucks cross the border each day. Students, workers, shoppers. Y no nada más comparten ese cerco. Ese gran muro, comparten el mismo aire, comparten la contaminación, comparten también la violencia que existe en nuestras regiones. Entonces, es bueno también difundir la problemática que gozamos en común, como lo que tenemos en Baja California, la cuestión del narco, los secuestros de nuestros migrantes, las violaciones también a las mujeres y a los niños, las desapariciones forzadas. Entonces, todo eso por llevar ese sueño americano.
La vida cotidiana se maneja en dos tipos de monedas, en dos sistemas financieros, legales, económicos y culturales. Y no tanto una vida americana, más sí una vida de frontera, ¿no? Porque entran a las 8 y ya como a las 2 y media de la tarde, 2:15 empiezan a salir todos de la escuela. Y es mucho el alumno que va y viene todos los días. Un señor va y los deja y hay muchos que trabajan allá. Y hay otros que no, otros que los dejan y regresan porque trabajan aquí. Pero pues igual pasa la misma gente que va a hacer compras o que va a abonar o que va de visita o no sé, o dar la vuelta. Pero todos los días es diferente. Nada más se vende lo que está permitido cruzar. Con el traslado se van temprano, por la pasada llegan aquí en la madrugada. Sí, algunos han estado viendo trabajar a 3, 4 horas de distancia de aquí. La mayoría porque tiene documentos para trabajar allá. El bus que nos recoge, teníamos que ser a las 5:30. Y me tenía que levantar a la 1, hacerme lunch, alistarme, alistar la comida para el niño. Ajá. Y pues agarrar taxi y llegar a la línea. Y en la línea eran como 3 horas de fila. 3 horas de fila. Y era que se hacían unos pleitos porque pues gente que se metía y se peleaban. Y llegaba la policía y cerraba la línea por un rato. Y le cortas un rabo, así. Ajá. Se lo cortas y lo tienes que echar en la cubeta. Y tienes que llenar la cubeta y por cubeta te pagan $2. Y pues no hice mucho, hice como $30 y me cansé mucho. Trabajé de 6 de la tarde a 3 de la mañana. Y ya cuando llegó la temporada, pues ella le dijo a sus jefes pues que tenía una amiga así. Y ya me llevó y ahí no, pues ahí me gustó más. Acá en el día como los $90. Trabajé en espinaca, la rúcula, el queso, el cilantro y el brócoli. Nomás cambiaba la mitad y la mitad la dejaba en dólar. Ese transmigradólar va en el bolsillo del conmutante, viene a México, en su momento se convertirá en pesos en la mínima medida necesaria para poder comprar lo que vaya a utilizar de este lado, y la canasta básica fundamentalmente la va a volver a comprar allá. Entonces, ese dólar viajó de Estados Unidos a México, una parte importante regresa a los Estados Unidos, compra la canasta, ¿verdad? Y regresa convertido en mercancías al lado mexicano. Pagan en una cuenta de banco y tengo mis talones de cheque, todo normal como pues una empresa mexicana. The concept of the transmigration dollar is actually the transmigration peso,
She works in the U.S. for a Mexican company that pays her in pesos in Mexicali. She goes home each weekend to Mexicali, but spends most of her paycheck in the U.S. Soy asistente de exportación. Al principio ayudaba en el área de Asia, principalmente Japón, pero ya ahorita me cambiaron al área de Europa. Ya tengo 3 temporadas ahí. Vende mucho espárrago a lo que es Japón, Europa. Es cuando ellos no tienen, obviamente, producción local. Todo el producto es mexicano. Aquí nada más viene, cruza, lo dejan aquí en los coolers, lo suben a los camiones, se van a Los Ángeles y toman los vuelos. A diferencia de tener una vida social, cultural, te vas involucrando en una vida de consumo, ¿no? Entonces salías de trabajar y era la tienda, o tenías, te dan créditos, eso acceso a los créditos es un demonio, ¿no? No porque estén recibiendo más dinero, eso necesariamente se traduce en que estén, laboralmente en condiciones mejores, ¿no? Sino que tengan un conjunto de electrodomésticos de, que en un momento dado los diferencian en cuanto a calidad, en número. The second region is a village in central Mexico where migrants have formed intimate relationships with small tourist villages in Hawaii. Villagers here have more than a 50-year history migrating to Hawaii, and it is common for young men from here to leave and never come back. In many ways, the people here are closer culturally to Hawaii than they are physically. Here, exchanges are often between intimate relationships. Within a family, where children work at young ages and mothers and daughters see their participation and contributions in the family as repayment for housing and care. Aquí nomás está César y Marta y Lourdes. Aquí está muy difícil para sobrevivir uno, sí. Difícil. Porque aquí, está muy caro todo, no hay trabajo. Lo primero que nomás la cosechita que levantan y ya. Es en los ranchos. En los ranchos es muy difícil. Tiempos de que temporadas de que cuando llueve, que hay que sembrar para tu cosecha, para lo que recoges de lo que das, siembra. Para tus vaquitas, si tienes una. Sí, para tus vacas, sí. Ya. Este a 150. Pero ahorita todavía está. Este se siente pesado porque está húmedo de abajo, mira. Sí. Pero bien seco, no, hombre. No te pesa ni 40 kilos ese costal. Y ese costal te alcanza para fácil para 4 aguacates. Ya ando por donde quiera, buscando capacitaciones. Pues tratando de superar. Pues. Queremos meter una granja integral, pero orgánica. Totalmente. Y estamos viendo, yo estoy empezando a trabajar con los puercos para ver cuánto resultado dan con los químicos y cuánto resultado dan con lo natural. Él me los compró y ya él me dijo, yo te voy a comprar los puercos y tú vas a sacarlos adelante. Y sí, ya, y con lo mismo que me manda de chivo, a dar cuenta que es una alcancillita. Voy a comprar otra parvada para seguirle. Vale más una botella de agua que la leche.
Una botella de agua, ¿cuánto cuesta? 10 pesos, ¿verdad? Pues, apenas para comer. Como ya ven, los de la pobreza es todo para los niños, para que se compren, se vistan. Yo, la niña, ella agarra todo para ella. Para comprar zapatos, ropa. There are a number of governmental programs for low-income families that contribute money towards education, food security, and health. Si tienes 10, te dan más dinero por vaca, te dan 360. Entonces, si tienes 10 vacas, te dan más mucho. Si tienes 2, pues 2. Si te dan, tienes una, nomás te dan de una. Dairy farmers frequently will loan cows between themselves in order to receive a bigger subsidy. None of the farmers in the village are able to produce competitively. The larger farmers that eke out a living in this region are working on the smallest of margins, and these farmers are barely getting by and never count the hours of their own labor. No, no, no sale dinero. Lo que pasa es que estaba rolando el dinero. Por ejemplo, nosotros lo que sacamos de aquí, lo vamos a salvar y lo surtemos otra vez y allá se queda el dinero. Vinimos a vender aquí, volvemos a ir y allá se queda el dinero. O sea, que anda nomás el dinero por una y para otra. ¿Cuánto valen las abritas? 9. 9. Y el refresco 7. Son 16. Y 5 de las maquinitas son 21. ¿De dónde los ganas? Yo te doy un peso, te faltan 20. Usted no me da un peso nada más. Me da 30. Él compra, él los junta, a veces me los deja para juntar, para comprar, que ya quiere otras vibureras, dice. Él se compra sus botas. No, los botas, me canté. Le das 2 pesos, 5 y 10, 20, 30 y se nos chingan las maquinitas. Sí. Pues, para que se enseñen, si comprar un kilo de tortillas en vez de sabritas y dulces. In this small village of 20 houses and 82 people, residents are in constant communication with Hawaii. Here we see Marta, who worked 13 years in Hawaii, and whose husband works 2 shifts in Hawaii to support his farm back here in the village. Mírate, fíjate lo que ella gana. Toda la semana trabajando, pagando un mozo. ¿Cuándo no alcanza? Ella tiene que pagar de su bolsa, porque esta es para la pura comida. Y la Marta es rastrojo. Más aparte el rastrojo. Otra comida aparte. Y a ella más aparte 100 los pesos. Minerales. Aparte minerales, tienes que poner el rastrojo, los minerales, los medicamentos, el trabajador. Negocio malo. Negocio para él no sirve. And here is Martha's father, who had 14 children but never left the village. Esta casa de este hombre, que es mi hijo, esta las dales yo la hice. And here's Marta's son, Martin, who was born in the village and then raised in Hawaii, only to return to the village with no legal right or path to legalization in the U.S. My name's Martin Ramirez Nunez, and I've lived in Hawaii for like about 13 years. Trabajando por el día no te vas a hacer de ganado ni te vas a hacer de comprarte una tierra. Aquí no. Aquí solamente trabajas por el día, apenas sacas para comer y ya. In the managing of her farm, Martha also employs a large number of her family members. Her husband's brothers and sisters and in-laws work for pay and lend hands when needed. Casa, ¿quién me va a dar dinero por mi casa? Sí. Si aquí es un rancho que las cosas valen poco y aparte pues nadie tiene mucho dinero para comprar y gente que tiene mucho dinero no interesa venir a vivir a un rancho. In many ways, Marta feels trapped by this farm, which separates her from her husband as he tries to maintain it by working in Hawaii. Marta's house would have a very different value if it were in a trendy urban setting.
Values are socially constructed, and that's where feelings and human emotions enter. Marta's husband, who lives in Hawaii, has a very different value of the house. For him, this is his dream. The idea that money is neutral is false. Money is embedded in social relations. Tienes que ser como una amigable de todos. Para que todos te den trabajo, tienes que ser un amigo de todos. Primero, lugar. ¿Sabes qué? Vente a trabajar porque sabes que tú puedes y sabes. Y de ahí ya te empiezas a levantar tantito. Van a hacer un bautizo. ¿De quién? De Julieta. La hija del ese señor que se fue, el que lo agarró de aquí. Yo nada, una hermana compró y dijo, toma, te lo regalo, pero bautiza a la niña. Trabajaba en un dentist que estaba en Long Beach y me mandaron a 4 a abrir uno a Hawái. Pero entonces no había mexicanos, George. Nomás éramos 7. The relationships with relatives in Hawaii act as a source of knowledge, resources, and credit. Young men of working age simply call a cousin or uncle in Hawaii, and their trip is paid for. $5,000 to $8,000 to cross the border without documents, and then the long plane ride to Hawaii. They will pay it back at $500 per month for the next year. Their relatives also help them find work and living accommodations while they either save up to come home or work to legalize their status. Que yo me quisiera ir, nomás cumpliendo los 18, a Hawái. Sí, allá está mi papá y mis hermanos. A San Diego a Hawái. Yo supongo que como a los 20, 22 años. Los coyotes ahorita cobran $8,000, $8,500 por pasar a una persona y no es seguro de que pase. Pero arriesgas tu vida y arriesgas todo. Se va uno porque pues, ¿qué decimos? A otro lado a experimentar o a veces allá como te cuentan allá, no, aquí pues, los dólares y $100 te los ganas en un día, más o menos. Con esos $100 comes toda la semana. Aquí trabajo un día, ganas $200. Con $200 comes con trabajo 2 días. Si agarras ese dinero y lo conviertes a pesos, es mucho más todavía. Muchachos que no tienen tierra y no tienen establecimiento para trabajar aquí, sí, lo más importante es ir a emigrar a Estados Unidos. Pero como fue mi primera vez, no ganas igual que los demás. Ya los demás que van, ya han ido 2, 3 veces, ya cuando llegan allá, ya los dueños de los restaurantes y donde quiera que trabajen, ya los conocen, ya saben. No. Reuní $150,000 y compré un terreno de 15 hectáreas con 2 casas. It's because of the information that comes from networks. It's because they see that their cousin did well. Or maybe the cousin didn't do so well, but he came back with a car. And he says that he's doing fantastic. So it's all this that is going on has everything to do with networks. Information flows, currency flows.
Antes me quedaba con una tía. Tengo aquí tres tías que viven en Calexico. Ella va por la niña, se la lleva y la cuida hasta que yo salgo. Y a mi tía, al inicio yo le pagaba, pero ya después le dije, ¿sabes qué? No voy a poder, pero ¿qué te parece si te llevo de vacaciones? Ok. Entonces ya tenemos programados dos viajes. Tengo otra tía en Las Vegas y pues vamos a ir con ella. En la oficina, que es como nuestra red, ¿no? Obviamente no son todos los compañeros de la oficina, pero sí somos como un grupo grande donde sí el dinero rola, ¿no? Nos pagan por nómina bancaria, ¿no? Entonces todo el mundo tenemos cuenta en el mismo banco, nos prestamos, de hecho tenemos incluso un ahorro, donde cada mes, cada catorcena depositamos un dinero y cada mes le toca a una persona, ¿no? En mi oficina saben que tengo dólares de mi mamá, igual, o sea, me prestas $200, $100, $50. Ella anda el dinero también, circulando el dinero de mi mamá. No puedes estudiar o trabajar con una visa de turista como la que tengo ahorita. Entonces lo que yo haría, estoy buscando casarme con un tío mío. These networks are also clearly mobilized in groups of friends and family where certain individuals have visa and credit and extend this throughout the network. Yo tengo dinero en banca de internet, entonces como ella ocupa hacer un pago transferido también, yo le transfiero los 200, ella me da el efectivo y ella hace su pago con banca. Siempre está abierta la opción de irte a vivir a Estados Unidos. Como no hay algo que te limite o tengas que tramitar, y como muchos años nosotros decidimos no, ni trabajar, ni estudiar, ni vivir en Estados Unidos, también tenemos la opción de decir, cualquier cosa que me pase aquí o no tenga trabajo, siempre está la opción de irme. Y tenemos amigos, familiares, gente que conocemos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es algo improbable. If we understand that currency is the flow that takes place as goods are exchanged for other goods, then we can see that any commodity can become a currency. And in this sense, researchers have found that in both of these border communities, citizenship and the documents that go along with it are often treated like currencies. Si nace enfermo de lo que sea, allá la van a atender, aunque yo me quede pagándole toda la vida al gobierno. Y la idea que se tiene aquí es de que no te atienden si no pagas. Muchos de esos que son residentes o que son ciudadanos que fallecen aquí en México o fallecen aquí en la frontera, uno, esos mismos papeles los reciclan y los ponen a trabajar con personas indocumentadas, los rentan. Y la viuda se hace de recursos rentando esos papeles de su ex marido. Ya tengo dos tías, dos amigos que me han dicho que les preste a la niña como para meterla en sus tax. Porque pues obviamente si la meten les regresan un dinero. Pero no quiero meterme en problemas. O sea, me dicen, y te doy un dinero a ti, o sea, pues a mí, ¿no? Y yo, no, es que no, o sea, no lo voy a hacer. Yo ya me quiero pensionar a los 60, pero como me hacen falta créditos, los créditos se pueden transferir. Papá, mamá y hermanos. Entonces, me hace falta uno para pensionarme. Y le digo a mi hermano, oye, préstame un punto. Pues él lo va a tener que producir más, pero mi hermano está más joven. Entonces, préstame un punto para pensionarme. In Mexicali, the findings are quite nuanced, showing a wide variety of mechanisms and flows of currencies that come into play in a land where legal and social normative structures are dichotomous. If somebody from Sabinilla would lend their social security number
they would not have to fear having to cross the border and receiving benefits and all these things. But when you are in Mexicali and you are crossing the border constantly, and your children are in school in the United States and you are living in Mexico, then you have to know when you can cross and how you can cross. Bacho, relatively regarded as a successful migrant, here shows us some of the multitasks that he will engage in order to get by. Mi papá se fue para Estados Unidos cuando yo tenía 10 años y él nunca regresó y yo me quedé al frente de mi familia. Este Chapo y Rey me dicen que venda la potranca de ellos. Es una Wolf Frisian. Le digo que sí lo puedo hacer. Sacando fotografías para ponerla en el face. Y allá en Guadalajara se venden súper bien los caballos. Huele bien rico, ¿eh? Tres o cuatro trabajos diferentes actividades. Vendo la leche, vendo gallinas orgánicas, vendo guajolotes, vendo perros de raza como la clase de Border Collie, belga Malinois. Y mi otra actividad que tengo, reconstruir cosas antiguas, bien como carretas antiguas, como puertas de golpe antiguas. Y son muchísimas cosas las que hago para ganarme la vida aquí en el rancho. Ahorita estoy empezando, pero en 4 o 5 años pienso que voy a estar muy bien económicamente. Currencies implies that there are a number of different economic and livelihood circuits that people operate in, like gender, identity, family, markets, with distinct criteria involving hard cash as well as social and symbolic assets, and that the act of keeping these multiple circuits in motion at the same time is the juggling of currencies. Another key finding is that the flow of resources from the US to Mexico is more complicated than one might first think. Here is Chavela explaining the more traditional forms of remittances. Él nos manda el chivo, pues, para comer, para así, enfermedades y para todo. Pues yo ahorita no trabajo, él es prácticamente el que se está haciendo cargo de toda la familia. We tend to stress the remittances because they are important for Mexico. But we don't stress the money that goes from Mexico to the United States, and we don't stress the money that stays in the United States. Y allá pues me agarró la migración y ya pues tuve que agarrar una abogada, $5,000 una abogada, yeah. Y si pagar $5,500 bajo fianza cuando te agarran para salir. Tenías que tener, sí, tenías que pagar en ese instante, ¿cuánto? Sí. $10,000, $11,000, y pues yo tenía hermanos acá. Me ayudaron okay. A conseguir, ellos me prestaron dinero, sí. Para hacer todo eso. And here in Sabinilla, our findings are nuanced as well.
There are numerous flows of labor and resources that are crossing villagers' paths at all times, from the rounds of beers that the workers are buying each other after a long day in the sun to the tidbits of tips and tricks to increasing production or working with a certain boss, to the children who work and contribute to the family production capacity, to the connections that individuals maintain and bring into the community from state and federal and international organizations. Success or failure is measured differently from one place to another. While in Sabania, a migrant that sends money regularly and builds a good house tends to be seen as a successful migrant, in Mexicali, the measurements involve other elements such as having a good job, citizenship, and good tax returns. La calidad de vida viene representando este lo que tú quieres mejorar. Mejor casa, mejor negocio. Mis sueños es crecer el número de vacas, el número de perros, el número en guajolote, en gallina. Y pues también está en mis sueños meter el proyecto del jabalín. Porque hay como 5 niveles y nosotros estamos ya casi en el de abajo y queremos estar en el medio mínimo, ni allá ni acá, pero a gusto. Change is already taking place, and these people are already moving their currencies, they're already moving their social assets and their social and economic assets in order to try to overcome poverty and other problems. In both of these key locations, this study has shown that economic flows, currencies, are not only mobilized and manipulated, but they are indeed juggled. The implications of this are manifold. In the simplest terms, just looking at money, this flow of juggling and passing resources shows that the framework of our understanding various values of measurement are too modest. The cross-border flows of resources are not unidirectional or linear. They're deeply integrated into the social relations between people living on both sides of the border. On a deeper level, this study shows that the survival strategies of everyday people living in these border regions are very complex and involve high levels of stratification and moving and transforming contexts where multiple languages and forms of currencies are constantly employed and realized.